Anem una mica justos de temps. Us agrairia que tornéssiu a recuperar el vostre seient. Vamos un poco justos de tiempo. Si recuperáis vuestros asientos, espero que esta buena acogida de la Universidad de Barcelona no se transforme en una huida muy rápida para que nos cierren las aulas. Y rápidamente pasamos del autonomismo, por decirlo de alguna manera, aunque hemos visto que se ha semipropuesto una especie de red confederal de lugares de memoria en algunas autonomías de España, pero bueno, está muy bien. Estaremos en Navarra y veremos qué dará de sí, observando y colaborando. Y vamos al municipalismo. Y bueno, os dejo con Fernando Hernández Holgado también, el historiador de la Universidad Complutense de Madrid, que tiene la virtud, por eso lo escogimos, aparte colabora mucho con nosotros, somos colegas, pues que ha trabajado proyectos de memoria participativos en los dos municipios, en Madrid y con Madrid y con el Ayuntamiento, las zonas políticas de memoria, y en Barcelona, obviamente. Gracias, Jordi. Pues ya comencem, que estem lluitant contra el temps, y como suele suceder en los congresos. Entonces vamos un poquito acelerados y aceleradas. Bueno, esta es la décima sesión, Despertares, la gestión pública de la memoria de las ciudades. Y vamos a hablar precisamente de dos ciudades con una carga y una densidad de memoria y de historia tremendas, como son Barcelona y Madrid. Van a intervenir Chema Urquijo, responsable de memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria del Ayuntamiento de Madrid, y Ricard Viñes, comisionado de programas de memoria del Ayuntamiento de Barcelona. Y ya directamente paso la palabra a Chema. Bien, buenas tardes. La cortesía del agradecimiento a los organizadores yo creo que tiene mucho sentido, sobre todo porque si este congreso se hubiera celebrado hace 3 años, no se habría producido esa invitación al Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, tiene un sentido especial el agradecimiento que realizo ahora a la organización. Yo creo que este inicio marca un poco lo que va a ser mi intervención. Madrid es una ciudad con una carga simbólica enorme. Todo lo que sucede en Madrid tiene una repercusión y tiene un eco incluso desmedido, incluso desproporcionado. A diferencia de lo que decía Plàcid en su intervención antes, con las dificultades para que lo que se hace en materia de memoria tenga una proyección en los medios de comunicación, en Madrid cualquier cosita, por pequeñita que se haga, que tenga que ver con la memoria, tiene una extraordinaria repercusión en los medios y un eco muy grande. Normalmente siempre acompañado, adobado por la polémica. Y esto marca prácticamente todo, insisto, lo que voy a comentar. Es imprescindible que haga un pequeño discurso un recorrido por los antecedentes, porque conviene, son los que explican en qué situación nos encontramos ahora. En primer lugar, los 25 años de gobierno de la derecha, tanto en el Ayuntamiento como en la comunidad, conforman un periodo durante el cual se produce una política del olvido, una política de la no memoria o de la contramemoria y una, desde luego, no aplicación en absoluto de la Ley 52/2007 que mi buen amigo Pepe Álvarez Junco me prohíbe denominar como Ley de Memoria Histórica, porque no se denominaba así. Esto implica que cuando llega el cambio tras las elecciones municipales de mayo de 2015 y llega el gobierno, entran los gobiernos de progreso que se han denominado de cambio de progreso, como es el de Madrid, se produce una apertura, se produce un rayo de esperanza para sobre todo las asociaciones memorialísticas y asociaciones de víctimas que venían trabajando en la ciudad de Madrid durante muchos años en una absoluta soledad y en absoluto desamparo institucional, y se inicia, digamos, una nueva época. Sin embargo, es conveniente resaltar que en el programa electoral de la coalición Ahora Madrid, que fue una coalición que, si recordáis, se produjo muy a última hora,
de una manera un tanto precipitada. En aquel programa electoral, la única referencia que se hace, incluso la palabra memoria, la encontramos en lo que denomina en el área 3, que son derechos sociales e inclusión social. En el apartado 3.4, que dice mejorar la calidad de vida reconociendo la diversidad de la población de Madrid. Y el 3.4.2, que dice democratización de la cultura, establece una serie de apartados y ahí se dice recuperar, conservar, difundir y poner en valor nuestra memoria colectiva, así como el patrimonio material e inmaterial, con el fin de estimular visiones plurales y críticas del pasado y de su significado en el presente. Es toda la referencia que hay a cuestiones de memoria histórica en el programa electoral de Ahora Madrid. Y eso tiene un reflejo. Tiene un reflejo porque cuando se inicia la legislatura, no hay en el decreto de estructura que define el funcionamiento y las competencias dentro de las distintas áreas que se crean en el ayuntamiento, en el organigrama municipal, no hay una delegación de competencia explícita en materia de memoria, ni siquiera la hay en materia de derechos humanos. Lo cual implica que, de entrada, es el área de cultura la que asume, de facto, las iniciativas que se empiezan a desarrollar en materia de memoria histórica. Es el área de cultura porque la ordenanza que regula los cambios en el callejero competen su tramitación y su aplicación al área de cultura. Y también porque dentro del área de cultura se estaba gestionando, desde hacía varias legislaturas, lo que es un denominado plan memoria, pero que no tiene que ver con memoria histórica, sino con cualquier tipo de memoria en la ciudad de Madrid, y que básicamente es la colocación de unas placas, que los que habéis ido a Madrid las habréis visto en cualquier calle, unas placas en forma de rombo, de color amarillo, que se colocan lo mismo a un trompetista que a un payaso, que a un torero, perdón, no lo estoy diciendo al azar, que a un músico, que a un científico o que a un historiador. Es por eso que es cultura, el área de cultura, quien comienza a gestionar este tipo de cuestiones. Sin embargo, por los motivos que sea y que además no vienen al caso, hay una cierta precipitación y hay una cierta falta de planificación o de orientación, no sabría cómo especificarlo, en los primeros pasos que se dan y se comete algún error que da pie a que aquella gente que estaba alerta y que estaba con la escopeta cargada para tirar contra las políticas que se pudieran desarrollar en el Ayuntamiento de Madrid, sobre todo en temas de memoria histórica, hicieran diana. Se cometieron algunos errores, insisto, se filtraron algunos listados de nombres de calles que se pretendían o que se barajaba su cambio, y al mismo tiempo se retiró alguna placa, algún vestigio, sin seguir los procedimientos legales establecidos. Aquello dio origen a una polémica muy fuerte y aquello provocó un cambio por parte del ayuntamiento, que lo que hizo fue, en concreto la alcaldía, retiró la competencia de facto que no se había delegado, pero digamos que retiró la competencia que estaba ejerciendo el área de cultura, se la reservó para la propia alcaldía y creó un órgano que es el Comisionado para la Memoria Histórica, el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid. No es un órgano de gestión, esto conviene que lo dejemos claro desde el principio, no es un órgano de gestión, como sí lo es el del Ayuntamiento de Barcelona, con la misma denominación, con una denominación parecida, sino que es un órgano al que se le encomienda como funciones la elaboración de propuestas de aplicación de la Ley 52/2007, conocida como Ley de Memoria Histórica, en la ciudad de Madrid. Y destacando, como no podía ser de otra manera, algo que tiene una carga simbólica tan potente como es un plan de revisión del callejero. El comisionado se aprueba por el Pleno, es un órgano independiente, su presidenta fue elegida por la alcaldesa, que es Francisca Sauquillo, y es esta la que designa al resto de los miembros de ese comisionado, previa consulta con los grupos políticos para que hubiera sugerencias y de alguna manera representara el sentir y la voluntad de todos los grupos políticos, fuera un órgano, por tanto, plural, y que de alguna manera contara con el beneplácito o con la aquiescencia de la corporación en pleno, digamos, de todos los grupos políticos. Nació claramente con una vocación de intervención desde el consenso, de intervención desde,
en fin, el no revanchismo, desde una cierta sensación de moderación. Es decir, claramente fue un intento, fue una maniobra política encaminada a apaciguar las aguas que se habían revuelto con los errores que se habían cometido anteriormente, con lo que algunos calificaron como errores. Es cierto que esto se consiguió, es decir, este efecto se consiguió porque se transmitió una sensación de mayor sosiego, de mayor sensatez, de mayor prudencia sobre todo, y las aguas bajaron un poco más tranquilas en ese sentido. Es verdad que al mismo tiempo la manta no daba para tapar el mantel, no daba para cubrir toda la mesa, y al tapar con el tirar del mantel para tapar este lado que había quedado descubierto, se descubrió la otra parte donde una buena parte de las asociaciones de memoria fueron muy críticas con esta operación porque entendían que era una rectificación o que era un golpe de timón en un sentido no muy deseado, como una especie de concesión hacia la derecha. Bien, que fue una maniobra o que fue una decisión política fundamentalmente destinada a salvar el momento ese de crisis, lo demuestra el hecho de que no hubiera una planificación de futuro y no se previera quién iba a gestionar la política de memoria en el Ayuntamiento de Madrid. No hubo en ese momento una visión más allá de resolver el problema de la elaboración de esas propuestas y no se decidió, no se determinó quién y cómo se iba a gestionar una política de memoria en el Ayuntamiento de Madrid. De esa manera empieza a trabajar el comisionado en la elaboración de sus propuestas. En paralelo, en el ayuntamiento, también de facto, la tercera tenencia de alcaldía estaba desarrollando un plan de derechos humanos para el propio ayuntamiento, un plan global de derechos humanos. Y dentro de ese plan de derechos humanos había un apartado, una meta, se denominaba así meta, que era verdad, justicia y reparación, y que hacía referencia fundamentalmente a las víctimas del franquismo, no solo, también las víctimas del terrorismo, pero que hablaba de víctimas, exclusivamente de víctimas. Creo que fue Montse Armengou quien decía que las políticas de memoria son más que las políticas de verdad, justicia y reparación de las víctimas. Y en ese sentido, la referencia que hacía el plan de derechos humanos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas no comprendía, no podía comprender de manera alguna lo que era la política de memoria. Bien, hace escasamente 8 meses se crea una oficina de derechos humanos y memoria dentro de la tercera tenencia de alcaldía, que es la que ahora sí recibe la delegación de competencia por parte de la alcaldía para gestionar la política de derechos humanos y de memoria. Es decir, estamos hablando de 8 meses de funcionamiento real y operativo del órgano de gestión de la política de memoria del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué ocurre? Que es verdad que el comisionado ha estado trabajando durante 1 año y medio en la elaboración de una serie de propuestas, que voy a intentar explicar rápidamente. El comisionado abordó su trabajo a partir de la elaboración de informes y ha aprobado exactamente, han sido 4 informes. Bueno, el primero fue un informe de menciones honoríficas que se limitó a retirar medallas, en fin, declaraciones de hijo predilecto y todo este tipo de cosas sobre una serie de propuestas que había, pero este, bueno, fue una cosa relativamente sencilla. En segundo lugar, abordó el plan de revisión del callejero que ha mantenido ocupado el comisionado durante mucho tiempo y que fue aprobado definitivamente en el mes de abril y que es la intervención más conocida del comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, es el plan de revisión del callejero, porque todos comprenderéis que el tema de las calles es un tema extraordinariamente sensible en cualquier ciudad, pero especialmente en Madrid. Además, el volumen de la propuesta, a pesar de la prudencia con la que creo que intervino y que actuó el comisionado, el volumen de calles, el número de calles cuya modificación se propuso, que fueron 52, era bastante llamativo, es decir, no se trataba de cambiar 2 o 3 nombres de calles y, por tanto, 2 o 3 placas, sino nada menos que 52, cuando había una demanda, por cierto, del movimiento asociativo que se iba bastante más allá del centenar o incluso de los 2 centenares de nombres de calles, lo que hubiera supuesto una revolución y, desde luego, una huelga de taxistas asegurada a buen seguro. Bueno, lo cierto es que el plan de revisión del callejero fue aprobado siguiendo las pautas del comisionado. Cabe destacar un elemento importante. A pesar
de la extraordinaria sensibilidad que existe en Madrid con un tema como este, lo cierto es que concitó el acuerdo de tres de los cuatro grupos políticos del Ayuntamiento, Ahora Madrid, el Partido Socialista y Ciudadanos, y no hubo ningún voto en contra, porque incluso el Partido Popular se abstuvo. Bien, es verdad que en las intervenciones parecía que iban, vamos, eran absolutamente contradictorias con respecto al sentido de los votos, sobre todo por parte de Ciudadanos y por parte de Ahora Madrid, pero esa es la realidad. Y ese cambio en el callejero de Madrid cuenta con el respaldo y la legitimidad que da una mayoría tan importante de los representantes de la ciudadanía madrileña. Y esto conviene destacarlo en un momento como este, en el que los nostálgicos del franquismo han conseguido encontrar un cierto eco en un sector de la judicatura contenciosa administrativa de Madrid y han conseguido de momento paralizar la ejecución del acuerdo y por lo tanto no podemos proceder al cambio de las placas porque se acordó la suspensión como medida cautelar hasta que finalicen los procedimientos contenciosos administrativos que se han interpuesto, lo cual previsiblemente, y además en concreto un recurso interpuesto por la Fundación Francisco Franco, lo cual previsiblemente nos lleve hasta la próxima legislatura para que podamos quitar, por ejemplo, el nombre de una calle que muy poca gente conoce, que en Madrid todavía subsiste en el callejero oficial, una calle que es Travesía General Franco, pero bueno, la de muchos otros generales y muchos otros personajes que en aplicación del artículo 15 de la ley 52/2007 deberían estar todo fuera del callejero. Bien, otro de los informes que aprueba el comisionado es el de lugares de memoria, que lo que hace es, asumiendo el concepto de lugares de memoria, propone la creación de un catálogo de los mismos y señala ya unos cuantos. Básicamente hablamos de cárceles, hablamos de algunas cárceles, de algunos cementerios, hablamos de un búnker, hablamos de una checa también, hablamos de una iglesia también, hablamos de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que fue durante muchos años la sede de la Dirección General de Seguridad, donde se cometieron torturas e incluso murió gente como consecuencia de las mismas. En fin, hablamos del Arco de la Victoria, por supuesto, un monumento, un emblema esencial del franquismo y de lo que tuvo que ver con la Guerra Civil, proponiendo para todos esos lugares de memoria algún tipo de intervención, desde luego una señalización específica y algún tipo de intervención memorialística, que podía consistir en la erección de algún memorial, algún conjunto de escultura memorial o simplemente la colocación de una placa porque realmente no se puede abordar otro tipo de cuestiones. Y otro de los informes que muy recientemente lo ha presentado, creo que fue ayer en el Pleno se presentó, era un reconocimiento a personajes, colectivos e instituciones con merecimiento, cuyas trayectorias presentaban merecimientos suficientes como para ser reconocidos en espacio público a través de la colocación de placas. Me parece que fueron 32 las de una serie de personas, insisto, colectivos e instituciones. Estas son las propuestas que ha elaborado hasta ahora el comisionado y que son las que, en cierto modo, constituyen la base, su ejecución, constituye la base de lo que viene a ser la política de memoria del Ayuntamiento de Madrid en este momento. Se van a construir cuatro memoriales, uno en el cementerio de la Almudena, el cementerio del Este, en homenaje y recuerdo a las personas fusiladas en las tapias del cementerio. En las tapias del cementerio de la Almudena fueron uno de los lugares emblemáticos en la represión habida a partir de abril del 39 y hasta el año 45. Y allí va a haber un memorial en el que va a recoger los nombres de todos los fusilados. Para ello se está haciendo un estudio riguroso para la identificación, para un censo de todas las personas que fueron fusiladas o que fueron ejecutadas en otras cárceles de Madrid, pero que fueron enterradas en el propio cementerio de la Almudena. Va a haber otro monumento escultórico memorial a los deportados, en recuerdo y homenaje a los deportados madrileños en campos de concentración nazis. Va a haber otro en donde estuvo la cárcel de Carabanchel, que no va a poder ocupar el espacio que sería deseable, pero vamos a poner una franjita para poner ahí algo que evidencie que allí estuvo otro de los emblemas de la represión franquista. Y esto lo estamos complementando con una política de exposiciones que vamos desarrollando poco a poco y donde se plasma la colaboración entre la iniciativa privada, la iniciativa particular, entidades que organizan asociaciones con las cuales colaboramos y la iniciativa estrictamente municipal.
Me quedaba hablar de todo el tema de las víctimas, con la incorporación del Ayuntamiento de Madrid a la red de ciudades por la justicia y la memoria para presentar querellas en los juzgados territoriales por crímenes del franquismo, recogida de testimonios de las propias víctimas que constituían material probatorio para la interposición de esta querella, en fin, y algunas otras cosillas más, pero que ya saldrán. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Chema. Y adelante, Ricard. Tú tienes la palabra. Bien, ante todo, deseo expresar mi tranquilidad y, desde luego, mi satisfacción al ver que realmente estoy contemplando muchísimos rostros conocidos de hace mucho tiempo, pero que hacía también mucho tiempo que no conocía, que no coincidía con ellos en otros sitios, en foros parecidos a este, y que al mismo tiempo están absolutamente mezclados con rostros nuevos, de los cuales no tengo la menor idea, pero sí que tengo la seguridad que están muy interesados en esos temas. Digo eso porque realmente eso es una imagen, en primer lugar, de que se ha hecho muchísimo trabajo en los últimos 10 años, como mínimo, que el trabajo que se ha hecho probablemente se ha hecho bien, si no, ese foro no se hubiera producido, que se ha hecho bien, además, en muchas partes, porque si no, no habría una representación tan buena y tan rica, ¿no?, de lo que es todo el Estado. Y, bueno, pues eso es realmente lo que me llena de satisfacción, especialmente ante los discursos depresivos, pero, por lo tanto, yo no veo ninguna necesidad de que no sea precisamente la de observar que el camino que se ha ido haciendo, sea un buen camino o sea un mal camino, en todo caso, sea un camino constante. Y desde luego, en cuanto hablamos de lo que son políticas públicas de memoria, una expresión que quiero recordar precisamente y que, en fin, propongo a quien tenga dudas que haga la experiencia, lo analice, lo mire, una expresión que antes del 2005 no existía, prácticamente no existía. Poder observar que hoy mandatarios que están en nuestras instituciones, en distintos lugares de los gobiernos, tanto municipales como de los gobiernos autonómicos, es una prueba de que muchísimas cosas se mueven cuando muchísimas cosas actúan. Entonces, estamos hablando de políticas públicas de memoria. En realidad, una política pública de memoria es la combinación de 3 elementos: un objetivo, un programa y un instrumento. Evidentemente, ni uno es primero que el otro, ni el otro está después de aquel, pero es bien. Los tres están enormemente entrelazados. El objetivo indica hacia dónde quieres ir. Por lo tanto, si te equivocas en el objetivo, bueno, pues vas muy mal, pero siempre puedes rectificar. Por supuesto, el programa es, en fin, el mecanismo con el cual, o las expresiones con las cuales pretendemos alcanzar ese objetivo, y el instrumento es básico, porque es el que debe asegurar el programa y la consecución del objetivo, ¿no? Pero realmente saber a dónde se va, me atrevería a decir porque en realidad tengo muchas dudas en esas cosas, ¿eh? Estoy dudando siempre constantemente, pero bueno, uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Yo me atrevería a decir que la definición del objetivo realmente es primordial. En este caso, en nuestro caso, en el gobierno de la ciudad, lo que hemos asumido como fundamento de lo que debe ser nuestra política de memoria es asumir el giro memorial que se está produciendo desde hace unos 10, quizás un poco más, quizás 12 años. Y con esa expresión de giro memorial me estoy refiriendo, en primer lugar, a la tendencia que se ha ido desarrollando a lo largo de todos estos años, de toda esta década, a la tendencia a desplazar la memoria como un imperativo, la memoria como deber, hacia la memoria como derecho civil. Lo cual marca las políticas. Estoy hablando siempre de políticas públicas. No estoy hablando de políticas privadas. Políticas privadas que puede seguir una asociación, la Amical de Mauthausen,
no sé, cualquier entidad privada o una confesión religiosa, es igual, no importa. Me estoy refiriendo a políticas públicas, a políticas de Estado, a políticas de gobierno. Por lo tanto, en este sentido, ese desplazamiento lo que ha significado es adquirir la conciencia de que se debe desarrollar en una política de memoria una política absolutamente garantista. Es decir, si bien la memoria es un derecho civil, eso genera en la Administración el deber de garantizar que todos los ciudadanos puedan ejercer ese derecho civil. La memoria, en realidad, si debiéramos buscar la síntesis, la memoria es una imagen del pasado. Por eso la memoria siempre es contemporánea. Esa imagen del pasado genera unos conflictos, unas luchas, unos encuentros tremendos. Lo sabemos todos los que estamos aquí. Uno de los principales problemas es cuando los gobiernos, sean del rango que sean, con su actuación, no permiten el acceso a los instrumentos que pueden permitir a los ciudadanos que lo deseen a contribuir a forjar esa imagen del pasado. Ese es el problema. Y es por eso que cuando contemplamos el nomenclátor de una ciudad, de muchas ciudades, el nomenclátor de todas las ciudades, vemos que hay una desproporción terrible en las presencias. Por ejemplo, en la presencia de género. En el nomenclátor de Barcelona es tremendo, parecido al de París, por otra parte, pero bueno, es tremendo. Solamente el 7% de los nombres de la ciudad son nombres de mujeres. Y de ese 7%, el 5% son nombres de religiosas. Religiosas, reinas, etcétera, etcétera. Eso era simplemente un ejemplo que nos permite ver hasta qué punto podemos, desde el mundo simbólico que expresa el nomenclátor, que expresa el estatuario, bueno, hay muchos déficits. No hablemos ya de la presencia de todos aquellos nombres de personas, de hombres y mujeres, que han representado los movimientos de radicalidad democrática. Prácticamente no existen en la calle. Garantizar que existan esos nombres es a lo que yo me estoy refiriendo. Que cuando ponemos un nombre, bueno, tengamos un protocolo que dice, bueno, tiene que ser un nombre de mujer, tiene que ser un nombre de una persona, sea un sindicalista, sea lo que sea, que representa esa radicalidad democrática, tanto si es del siglo XIX, del XX, como del que sea, ¿no? Cuando decía lo de política garantista, me estaba refiriendo, por ejemplo, a eso. Podría poner muchísimos otros ejemplos, ¿no? Pero sí que lo importante es entender que, a nuestro criterio, y a raíz de ese giro memorial que se ha ido produciendo lentamente, la memoria para la Administración debe ser, perdón, la memoria debe ser tratada como un derecho del ciudadano, no como un deber del ciudadano. La cual cosa representa estar absolutamente separado, distanciado de las leyes memoriales. Las leyes memoriales no me refiero ni a la ley de 2007, de la memoria histórica, esa no es una ley memorial, es una ley de reparación, como dice además su propio título, ¿no? La ley del memorial democrático es también una ley de buena medida de reparaciones. Las leyes memoriales, una ley memorial no es otra cosa que aquella decisión del Estado hecha ley que constituye en verdad legal un acontecimiento. En Francia hay leyes memoriales. Por ejemplo, la ley Guizot. La ley Guizot es una ley de 1991 que dice que todo aquel que niegue el holocausto será condenado. Y es condenado. Sin embargo, hemos comprobado que esas leyes memoriales imperativas no han servido para nada. Sigue habiendo negacionismo, a pesar de que tenemos o tienen esas leyes memoriales, a pesar de que hay, bueno, pues productos culturales espléndidos sobre el holocausto, sobre el negacionismo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que se ha ido comprobando que el imperativo sirve de poco. Es lo mismo que sucede con los lugares de memoria. Lo importante de un lugar de memoria no es el lugar, lo importante es el paseante, el visitante. Se tiene que actuar sobre el visitante, no sobre el lugar. Lo cual, eso requiere una determinada política memorial, que en ese caso las políticas municipales tienen problemas porque, por ejemplo, no tienen acceso a la educación.
ese caso sí, que los gobiernos de Estado, los gobiernos autonómicos, bueno, pues tienen el poder que tienen de poder acceder a estructuras educativas, etcétera. Por supuesto, hay otras muchas formas muy ricas, muy eficaces para intervenir en esa, más que formación, en esa proposición de criterio para el ciudadano, para que cuando visita aquel lugar de memoria tenga su propio criterio para decidir lo que quiere pensar o dejar de pensar o lo que para él significa, ¿no? En segundo lugar, refiriéndome también a ese giro memorial, digamos que apostamos por considerar la memoria como un fenómeno que siempre se construye desde la contemporaneidad. Por lo tanto, que es tremendamente versátil. Lo decía antes, es una imagen del pasado. Esa imagen del pasado es una construcción social. Por lo tanto, lo que observamos también es de que la memoria, desde este punto de vista, no es el recuerdo de la experiencia que hemos vivido, sino que es la transmisión de las experiencias que otros han vivido también. Y fundamentalmente, incluso la transmisión de experiencias que aquellos que nos las transmiten no han vivido. Lo cual significa que un elemento fundamental de una política pública de memoria, al menos para el Gobierno de Barcelona, es acompañar, proteger y crear estructuras de transmisión. Esas estructuras de transmisión son de tipos muy diversos, de formatos muy diversos, desde formatos efímeros, como puede ser una exposición temporal sobre, en fin, un evento de los que nos interesa, puesto que una exposición, una de las funciones que tiene, o mejor dicho, la gran función que tiene, no es la exposición en sí misma, sino la movilización cultural que puede generar en su entorno. Y esa es básicamente la riqueza de una exposición, ¿no? Y eso es lo que justifica la enorme inversión que muchas veces requiere una exposición, ¿no? En tercer lugar, ese desplazamiento, ese giro memorial, nos ha hecho optar por valorar mucho más. Nos ha hecho valorar mucho más la víctima que el victimario. Es decir, sí que ha aparecido, lo digo desde luego con toda la, no sé, con toda la distancia y con toda la prevención, ¿eh? Pero yo creo que ha habido una obsesión por el victimario. No tanto a veces como que el hecho de que se juzgue al victimario es un elemento muy importante de reparación, eso no hay ninguna duda, pero vivimos en la sociedad que vivimos. Eso no es Chile, eso no es Argentina. Aquí han pasado 80 años. Por tanto, a ver, tenemos un contexto determinado. Entonces, en ese giro memorial hay una reflexión que considera que aquello que debe ser acompañado, protegido, es la víctima más que lanzarse tan solo y de una manera extraordinariamente vehemente a la persecución del victimario, ¿no? Pero por un motivo, porque es función de la administración que la víctima deje de ser víctima, que la víctima deje de ser la institución víctima. Ese ha sido un problema que se ha vivido tremendamente, por ejemplo, en el Cono Sur, donde, bueno, la víctima ha ido pasando de padres a hijos. Bueno, y la autoridad de memoria representa que ya no está en la víctima, supongamos que la tuviera, sino que está en los descendientes de segunda, de tercera generación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esa es la autoridad de víctima? ¿O es que estamos hablando en este caso de un biologismo memorial en el cual a lo que damos importancia no es a la razón, no es al criterio, sino a la transmisión sanguínea? Cuidado, es muy peligroso. Y repito, lo digo con todo el distanciamiento, es un tema de reflexión, ¿eh? Desde luego. Y que, bueno, yo creo que una política de memoria debe también poner esas cosas encima de la mesa para orientarse bien, para dar satisfacciones y, entre otras cosas, para pensar por sí misma.
Una política de memoria, al menos como la vamos entendiendo, no es una máquina. Es un criterio con forma, que es otra cosa. En cuanto... ¿Me quedan dos o uno? Yo creo uno. Bueno, vale. En todo caso, me tomaré dos más. De minutos, me refiero. En todo caso, el instrumento... Bueno, estábamos huérfanos de instrumento. La gestión del instrumento nacional que teníamos... Estoy hablando del municipio. El instrumento de referencia nacional que teníamos no nos servía. No nos servía porque desde hacía años no había tenido actuación. Desde hacía años había tenido una intervención gubernamental excesiva. Bueno, no seamos ingenuos, por supuesto que hay intervenciones gubernamentales en las políticas de memoria, por supuesto. Pero bueno, pero digamos, no digo que haya límites, pero hay niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues no sería. Y además, la experiencia de otros países había ido muy bien porque uno de los grandes problemas de las políticas de memoria era la ausencia de transversalidad. Cuando digo transversalidad, no transversalidad disciplinar en términos académicos, no. Digo disciplinaridad departamental. Transversalidad organizativa. Es decir, que si un gobierno, en este caso municipal, colocaba un cargo como un instrumento de ejecución que estaba encerrado en sí mismo, aquello no serviría para nada realmente. Por lo tanto, se optó por una figura política, institucionalizada, que tuviese poder político transversal, no vertical. Y esa fue la figura del comisionado de programas de memoria, cuya transversalidad consistía en la creación de la Dirección de Historia, Memoria y Patrimonio, bajo la cual, el director de servicios del comisionado, bajo la cual cuelgan todos los museos relativos a historia y memoria de la ciudad. Desde el convento de Pedralbes, que tiene una expresión de la espiritualidad femenina muy particular y muy importante y muy interesante, y que permite unas líneas de trabajo muy importantes, hasta el BORN, el Centro de Cultura y Memoria, el Museo de Historia de Barcelona, la Biblioteca Pública Arús y, el último marrón, pues es la Prisión Modelo de Barcelona, ¿no? Que digamos, es el... Además, no los cito todos, ¿no? Claro, eso requiere un presupuesto. Una política es un presupuesto. No hay más. Esa transversalidad ha permitido que el Comisionado de Programas de Memoria tenga un presupuesto de 15.400.000 euros para gestionar toda esa política, que la hace a través de incidir en la programación de esas instituciones culturales y también a partir de la propia iniciativa que tiene el comisionado, por lo que pueda considerar que es necesario hacer y realizar. Bien, no me permite más tiempo, tan solo anunciar que es deseo del Gobierno Municipal y, por tanto, del comisionado, juntamente con un proyecto conjunto que hay con esa institución que es Claxo, de realizar un documento, una carta, en la cual se describa bien qué es, en qué consiste ese giro memorial, con la voluntad de que pueda ser debatida, discutida, por todos aquellos gobiernos municipales o autonómicos o central que consideren que ese giro memorial puede ser una orientación para sus propias políticas. El 21 y 22 de mayo vamos a celebrar un congreso en Barcelona, donde evidentemente todos los aquí presentes estarán invitados, en donde presentaremos esta carta para que a partir de aquel momento pueda ser discutida, debatida por los distintos responsables para ver si tal vez puede hacerse eso, un mínimo común denominador que simplemente, en lugar de obligarnos, nos ayude a orientarnos. Y, en fin, nada más. Tenemos tiempo para, bueno, 10 minutos. Bueno, abrimos un turno de palabras. Mientras tanto, yo voy a lanzar aquí un par de preguntas.
Ya has hablado, Ricard, de los visitantes, ¿no? Es decir, de la gente que pasa por los lugares donde se actúa dentro de una política pública de memoria. Y lo mismo rige para ti, Chema, es decir, que la abro a los dos. Pero claro, yo me pregunto, ¿estáis gestionando políticas públicas de memoria o políticas memoriales en espacios metropolitanos gigantescos que están sometidos a unas tensiones y a unas corrientes tremendas, ¿no? Y corrientes, por ejemplo, de gentrificación, expulsión de los de gente, digamos, de toda la vida viviendo en los centros de las ciudades, está cambiando la fisonomía de, y la población de los barrios a marchas forzadas, ¿no? De los barrios, quiero decir, perdón, de los centros de las ciudades, y quizás ese visitante a lo mejor se convierte en el turista extranjero. Entonces, de cara a la gente que vive en los lugares, en esos centros, en los centros de las ciudades, bueno, ¿habéis pensado algo? Es decir, habría que contemplarlo, ¿no? Y creo que esas políticas memoriales quizá deberían tener en cuenta, quizá, o están articuladas quizá con políticas sociales, ¿no? Viendo un poco el contexto cambiante. Es decir, estoy entrando en una consideración de textos o signos que estáis enclavando, digamos, en el tejido urbano, pero que hay un contexto, ¿no? Y un contexto cambiante. Eso por un lado. Y luego, por otra parte, también la participación social. Es decir, ¿de qué manera puede intervenir la gente, ya no solamente las asociaciones memorialistas, entidades de barrio, vecinas, vecinos, en esa gestión de, la, de las políticas públicas de memoria? ¿Quieres? Sí. Yo empezando por esta última cuestión del, de la participación en Madrid, la participación ciudadana sí es un elemento central y esencial del programa de Ahora Madrid, del Gobierno, y se ha trasladado al ámbito también de los derechos humanos y la memoria a través de la creación de un foro de derechos humanos que reúne en su seno el orden de 200 y pico asociaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y la memoria en términos generales, todo tipo de derechos humanos y tal. Esto sí, se ha creado dentro del foro. El foro es fundamentalmente un espacio de participación ciudadana y además de control y evaluación de las políticas de derechos humanos y de memoria que se hace por parte del Ayuntamiento. Hay una serie de programas operativos que se ponen a disposición de los de las asociaciones para que ellos puedan trabajar y puedan hacer esa labor de control y evaluación, y específicamente hay una mesa de memoria dentro del foro que está compuesta por las asociaciones de memoria que han querido inscribirse en la misma y trabajan con dinámica de grupos. La verdad es que de momento está funcionando bastante bien, pero estamos en una fase muy incipiente. Respecto al espacio público, es verdad, tienes razón. También diría que es cierto, y ahora que no me ve nadie de Carabanchel, que hay una tendencia a centralizar todo, ¿no? Hacerlo todo en el centro de la ciudad, y eso puede ser una obviamente es un hándicap. Pero no es menos cierto que está condicionado por los lugares donde que realmente constituyen lugares de memoria, es decir, por el espacio. Se va a hacer algo en el cementerio de la Almudena porque es el cementerio de la Almudena el que constituye un lugar de memoria. Se quiere hacer algo en la Dirección General de Seguridad, en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, porque es ahí donde hay que hacerlo. Es decir, allá donde no haya otro remedio, se hará, esté en el centro o no esté en el centro. Donde quepan las opciones, será donde se pueda elegir y donde se pueda optar por algún tipo de... Eso se refiere exactamente en cuanto al tema de las políticas sociales. Ese es uno de los grandísimos temas de la transversalidad. No tiene ningún sentido una política pública de memoria si esa transversalidad no tiene en cuenta también las políticas sociales del Gobierno. Por eso se participa dentro de una tenencia de alcaldía que tiene determinadas responsabilidades, pero también en otra, la tercera, por ejemplo, que tiene esas responsabilidades sobre temas sociales, ¿no? Pero, básicamente, ese es un criterio que ha preocupado muchísimo, y que precisamente la conclusión es de que, más allá de la intervención que, memorial en términos clásicos que pueda haber en un determinado distrito, un determinado barrio más o menos depauperado, con, pues, no sé, con un monumento, con un... con lo que sea, ¿eh? Con una placa y tal, que pues, por supuesto no hay ningún problema, sino al contrario, es bueno ponerlo, porque sobre todo si se hace de acuerdo
con el tejido asociativo que hay en aquel distrito o en aquel entorno. Pero la conclusión es, vamos a ver, una política pública por un gobierno como el que está en estos momentos en Barcelona, una política pública de memoria es una política antifascista, evidentemente, ¿no? Y hay una preocupación cierta por el tema del antifascismo en términos generales, ¿eh? La forma con la que el gobierno pretende evitar, con la que el gobierno pretende evitar el fascismo, no es a través de la memoria, sino a través de políticas de inversión en vivienda social, a través de políticas de municipalización del agua, a través de políticas de intervención en los equipamientos educativos, allí donde el gobierno de la nación no alcanza. Es decir, no hay una separación entre la realidad de las ideologías que suben, que bajan, etcétera, y realmente lo que son las inversiones del ayuntamiento, ¿no? Y eso lleva, por otro lugar, también lleva al tema ese de la participación, que la participación es una abstracción inútil, ¿no? Lo que es más real es el debate. La participación, a menudo nos encontramos, como mínimo en las ciudades, de que una, dos entidades con 10, 11, 15 asociados se erigen en representantes de una totalidad y aquello ya significa la participación. Tenemos la tendencia, las administraciones, de decir que sí y dejarnos guiar por esa parte, sin duda interesantísima, puesto que han demostrado su interés, pero que no es participación, ¿no? En todo caso, al menos en el área que a mí me corresponde, lo que hemos optado es por el debate. Sobre todo por una cosa, porque un gobierno tiene la obligación de proponer. Un gobierno no es una gestoría. A ver, tú qué decís, yo os lo gestiono. El gobierno tiene la obligación de proponer lo que yo quiero hacer. Entonces, yo quiero hacer eso. Ahora lo hablamos. Y luego lo hablamos. Y, por ejemplo, en el caso de la Modelo, de la cárcel Modelo, es un tema enorme. Bueno, es que a mí me avergonzaría que desde el comisionado no hubiese una propuesta encima de la mesa. Hay esa propuesta encima de la mesa. A partir de enero va a comenzar el debate. Por ejemplo, en este caso, con largos seminarios que durarán prácticamente pues hasta mediados del año próximo, en los cuales hacemos venir a gente, a directores, a responsables de gestión o de la transformación de centros penitenciarios que se han transformado en centros culturales o en centros memoriales de Europa y de América, con una voluntad de que aquellos que quieren participar en ese debate primero estén informados. Una vez hemos hecho eso, bueno, entonces discutimos realmente aquel proyecto. Y lo digo muy rápidamente por lo de los minutos, ¿no? Pero es decir, esa es la vía que nosotros hemos comenzado, ¿no? Y además es que es importante entender, y eso requiere generosidad, lo reconozco, mucha generosidad por parte de las entidades memoriales, por parte de las entidades de memoria. Esas entidades han estado durante muchos años cruzando el desierto, muchísimos, y tienen un mérito extraordinario. Pero la ciudad no es de ellas, la ciudad es de los ciudadanos. Y por lo tanto, en esos debates sobre temas memoriales es importante que esté la Federación de Asociaciones de Vecinos. Los vecinos de, de los cuidadores de Canarios, si es que están interesados en aquel monumento que se va a levantar en ese sitio. Es decir, es importante que lo que pasa, pase en todos los distritos. Porque si no, aquí se está entronizando un discurso memorial que no favorece a la ciudad, sino que favorece exclusivamente a una parte pequeña de la ciudad. Esas entidades han sido muy generosas durante muchos años y yo estoy viendo con mucha satisfacción que siguen siendo generosas y ceden lo que podría ser su espacio natural a muchas otras instituciones. Gracias, Ricardo. ¿Hay palabras aquí? Por aquí, a ver, al fondo.
Otra palabra por aquí. Después. Va, sí. Gracias, buenas noches a todos. Creo que esta mesa es antes de todo una charla de ciudadanía, ¿no? Para todos nosotros. Yo soy brasilera y estos días tengo escuchado mucho la palabra ley. Como brasilera que tengo muchos ejemplos de políticas públicas de memoria y leyes, en este sentido les puedo decir que la ley no asegura políticas públicas de memoria, verdad, reparación, justicia, nada de eso. Así que me gustaría poder escuchar más de la mesa cómo vosotros desde Madrid, Barcelona, desde la municipalidad, tiene desarrollados trabajos que se puedan manejar después de sus salidas. O sea, en São Paulo, por ejemplo, en la municipalidad, cuando estaba el gobierno de Partido de los Trabajadores, teníamos también un programa de memoria y que desarrollaba muchos trabajos sobre el tema. Cuando salieron, la primera cosa que el otro color partido político hice fue sacar este programa, ¿no? O sea, ¿cómo que las políticas públicas de memoria desde Madrid y Barcelona puede continuar después que cambien los colores y bueno? Gracias. ¿Hay alguna palabra más y las acoplamos? ¿Habías alguien por aquí? Bueno, pues si Chema, si quieres responder primero. Que soy el que tiene catálogo más amplio de actividades y iniciativas, dices. Antes hablaba Ricard de que una política pública de memoria tiene tres elementos y uno de ellos es el objetivo, que es un poco hasta dónde quieres llegar. En este momento de prácticamente inicio de balbuceo de la política de memoria en el Ayuntamiento de Madrid, el objetivo fundamental es algo tan elemental, tan básico como consolidar una idea de memoria ajena. Vamos a ver, ¿cómo lo explico? Porque no sería ajena a la polémica, porque la polémica va a adornar siempre a la política de memoria. Es casi consustancial y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Ricard. Pero que no sea percibida, destruir falsos mitos que la derecha ha generado durante muchos años. Lo de reabrir heridas, lo de revanchismo, lo de los odios, tal. Cada vez que se hace algo, automáticamente surgen las mismas historias, ¿no? Mirar al pasado, reabrir heridas, ir en contra del espíritu de reconciliación de la transición, etcétera, etcétera. Bueno, pues el objetivo probablemente, el objetivo fundamental que nos hemos marcado es destruir esos mitos y ir poco a poco consolidando la idea de la memoria como un elemento de identidad colectiva, como la necesidad y la riqueza que entraña la preservación del patrimonio material e inmaterial en que consiste justamente la memoria, y que de esa manera poder sentar las bases para que nuevas corporaciones que puedan llegar, nuevos cambios políticos, no den la vuelta al calcetín y no reviertan lo que se está haciendo, que de alguna forma se consolide, se coloquen unas bases que permitan una política más duradera. Lo que se hace. En ese sentido, por ejemplo, lo que mencioné antes del acuerdo en torno al callejero, nos pareció que era, bueno, fue un síntoma muy efímero, pero en la buena dirección. Digo muy efímero porque desapareció enseguida y enseguida estamos envueltos otra vez en las polémicas de las heridas y las historias. Pero bueno, es un reto muy elemental, pero yo vuelvo, igual es porque, claro, no es lo mismo si fuera de Madrid y hubiera vivido toda mi vida en Madrid, pues igual lo diría de otra manera, pero el haber llegado a Madrid hace año y medio me ha permitido descubrir Madrid y sorprenderme con Madrid, y estoy muy impactado por algo que ellos mismos reconocen, los propios ciudadanos de Madrid, y es que todo esto lo tienen a flor de piel. Es decir, todos estos temas de memoria histórica, lo más elemental, lo más esto, genera unas reacciones, hay una sensibilidad extrema. Entonces, es bueno que de estas cosas se pueda hablar sin necesidad de que te venga, de que salgan la extrema derecha, de que no sé qué, no sé cuánto. Por lo menos intentarlo. Es muy difícil eliminarlo, pero por lo menos intentarlo. En
realidad no hay garantía de revocación. Pero, a ver, no porque sea una política de memoria, es que en políticas económicas sucede lo mismo. O sea, la revocación es posible, a pesar de que nadie crea que era posible, lo hemos visto, las revocaciones de políticas en sanidad son posibles, ¿no? Lo que la permanencia para nosotros puede ser en dos niveles. Uno, en la investigación que se genera, hemos creado a principios de 2016, desde el comisionado se ha creado el Instituto de los Pasados Presentes, que es un instituto que tiene por función asesorar al comisionado en su programación y también proponer grandes proyectos, macroprogramas de investigación que sirven luego para alimentar esa política de memoria. La investigación es alguna de esas cosas que puede tener carácter de permanencia, pero que tampoco es seguro, ¿no? Pero, más que nada, la voluntad está en la creación de un discurso que pueda permanecer. En el sentido débil de la expresión, los discursos siempre se resignifican, pero como mínimo generar un discurso en el cual el ciudadano pueda ver que en este país no ha habido, o en esta ciudad, no ha habido solamente una tradición cultural, política, civil, sino que han habido otras tradiciones. Y en nuestro caso, el interés es el de la memoria democrática, es la tradición de la radicalidad democrática, que ha sido tan importante en esta ciudad, por otra parte, en el siglo XIX como en el siglo XX, ¿no? Y aprovecho para decir que cuando hablo de memoria democrática no se refiere a la memoria de todos, a la memoria plural. La memoria democrática se refiere exactamente, al menos así ha sido pensada, se refiere a todos aquellos esfuerzos para obtener unas mayores cotas de igualdad. Esa es la memoria democrática. La democracia son dos cosas: un sistema, un reglamento, Montesquieu, y una cultura. Cuando hablamos de memoria democrática, en los términos que nosotros hablamos, estamos hablando de esa cultura que se ha esforzado a lo largo de muchos siglos, desde la Ilustración, etcétera, etcétera, incluso antes, para obtener esas cotas de igualdad más amplias, ¿no? Es ese patrimonio el que, por el que apostamos con gran intensidad para que sea lo que permanezca y que realmente sea difícil de poder derogar. Pero puede hacerse. Pues, por ejemplo, el nomenclátor, como decía Chema, es uno de los ejemplos, ¿no? Pero bueno, ahora, como somos pocos, voy a contar una anécdota a ese respecto. En Barcelona, desde el comisionado, desde el nomenclátor, se cambió la plaza de Juan Carlos I, que es una plaza importante, es la plaza en la diagonal Paseo de Gracia. Se le quitó el nombre a la plaza de Juan Carlos I, nombre que había puesto el alcalde Pascual Maragall, y se le puso el nombre popular que había tenido aquel espacio, que era Plaza del Cinc d'Oros. No cuento el significado, Plaza del Cinc d'Oros, como una indicación de la memoria popular. Cuando estábamos en pleno proceso de cambio, los que lo vivieron saben lo que hubo por aquí, ¿no? El rey, el actual, Felipe VI, ¿no?, llamó a un diputado, Xavier Domènech, y le dijo: diputado, estoy muy preocupado por lo que sucede en Barcelona. Piense que del mismo modo que un nombre de una calle se cambia, otra vez se puede volver a cambiar. Y aquí se acabó. Por lo tanto, todos los sólidos se disuelven al aire. Bueno, pues muchas gracias a los dos y damos por terminada la sesión y ahora subirá Jordi para...